que no le entregaron información, y lo que dijeron fue que no la entregaban porque ellos destruían sus registros a los 7 años. No entregaron información ni de ingresos, ni de peajes, ni de flujo de vehículos, ni de costo inicial. Eso lo consignó la auditoría del corredor. No, la auditoría del corredor sur es una auditoría absolutamente complaciente. De hecho, en las conclusiones que nosotros como centro, no necesariamente compartida por todos los de la mesa, sino nosotros como centro, nosotros planteamos que en el caso de PIXA hay que rescindir el contrato por manifiestos documentados, reiterados y fehacientes incumplimientos y avanzar jurídicamente hacia la recuperación del corredor norte a costo cero para el Estado panameño. En el caso de ICA, como primera medida, desconocer por insuficiente, deficiente y tendencioso el informe de auditoría presentado. Planteamos que es necesario hacer una auditoría en serio y que para esa auditoría en serio debe hacerse una comisión independiente de ingenieros del más alto nivel y reconocimiento profesional de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, una comisión independiente de contadores públicos autorizados y una comisión independiente de economistas y técnicos profesionales, incluso del propio jefe, pero publicada, divulgada y sometida al escrutinio ciudadano. Y solo señalar una parte técnica, los auditores no generan, no generan información, no crean información, ellos reciben una información y la arrojan. Entonces, los responsables de la información que un auditor tiene técnicamente es la que le da la empresa. Y en ambos casos, las empresas manipularon la información. Entonces, en ese sentido, técnicamente, las compañías auditoras no tienen ningún tipo de responsabilidad cuando ellos dicen que están poniendo en su informe lo que le dio la empresa como fuente de información. Nos quedan 10 minutos, yo quisiera aprovechar para... Lo más que puede ser lo que han hecho en el caso de una persona, tomando ley, en el sentido de que simplemente deja constancia de que tuvieron acceso a toda la información y de ahí termina. Pero también es que hay otro tipo de auditoría. Hay una auditoría que se llama auditoría forense, que la auditoría forense es la auditoría que está buscando delitos, fallas, pero normalmente este no es el tipo de auditoría que lo que se ha hecho es una auditoría de carácter financiero y no una auditoría de carácter forense. En relación a la otra pregunta, en el artículo 21, la era tendrá autonomía financiera, patrimonio propio y derecho a administrar. Esto no obliga y ejercerá libremente la facultad de recibir su autoridad de asignar sus recursos financieros y podrá consultar sus fondos en manos privados o oficiales. Esto realmente, si se está dando autonomía financiera, administrativa y si en la eventualidad se venga el 49% que manifiesta Daniel Carlos, obviamente que eso no la obliga a tener sus fondos en el Banco Nacional de Panamá, que es lo mismo a tratar, bueno, la Caja de Ahorro también tiene que ser corriente. Y además de eso, también si ellos van a emitir cualquier tipo de obligación, lo más probable es que tengan que abrir la INCO de inclusión financiera por la cual tienen que entrar.
a mí en lo particular no me preocupa son en qué banco busco, siempre y cuando que no sea un banco que no tenga la característica de un banco de papel o un banco de establecido en el extranjero en algún país oriental, ellos buscan cuáles son los usos que normalmente se le dan a estas instituciones financieras. Lo que también quería hablar en el transcurso de la conversación, y es que parecía que ENA se ha hecho para poder no hacer eso. Siento que eso es un error. Sí. Es un error porque el concepto de haber creado ENA no es para ENA ni para ti. Sí, sí. El concepto de ENA es para todo el país donde exista cualquier tipo de autopista que cobre, sí, que haya. Entonces,